Internet es un instrumento de financiación que nace en mercados anglosajones y que en 2012 Inverready introdujo en España, ¿no? 12 años después y 4 fondos después, estamos viendo una consolidación de este tipo de activo, ¿no? Y este inicio de consolidación se debe fundamentalmente a 2 motivos. Es bueno para las compañías de base tecnológica porque les permite crecer con menor dilución, y es bueno porque las respaldan porque les permite obtener un retorno económico. Sí, pues el Venture Debt como instrumento de financiación para el sector de Venture Capital o para las compañías emergentes es un producto que se ha difundido y expandido mucho en los últimos años, que permite a las compañías crecer y conseguir hitos operativos en el medio plazo y alargar periodos de liquidez sin necesidad de tener una dilución significativa en el equity de la compañía, y que se customizan y flexibilizan mucho, ¿no?, para su plan de negocio. Desde el punto de vista del inversor, es un activo que no deja de ser un activo alternativo, un activo de riesgo, que permite retornos interesantes con un binomio riesgo-rentabilidad atractivo para el inversor. El Venture Debt es un instrumento financiero que, desde mi punto de vista, es muy positivo para las startups. Animo a otras startups a utilizarlo, ya que nos permite tener más capital con menos dilución, y es un gran complemento a otros métodos de financiación, como sería el capital. Como Business Angel y como gestor de fondos de Venture Capital, he invertido en más de 70 empresas. Un 20% de estas empresas han utilizado el Venture Debt como complemento a inversión de equity, y lo han utilizado pues de forma muy beneficiosa para ellos. ¿Por qué? Porque les ha disminuido la potencial dilución y porque les ha alargado los plazos hasta una siguiente ronda de capital. Con lo cual, pienso que el Venture Debt es un muy buen complemento a la inversión en equity. Bueno, el Venture Debt es una nueva alternativa de financiación para compañías inversores. Ofrece un buen binomio riesgo-rentabilidad y pensamos desde Actius que todavía estamos en los pasos, los primeros pasos de esta categoría, y que pensamos que puede ser algo muy relevante para el futuro del tejido empresarial español y para potenciar la digitalización de muchas compañías en Europa y en España.